Hoy yo te quiero decir con todo nuestro corazón, Jesús, que nos perdones. Tú mereces toda la gloria, Jesús. Tú mereces toda la honra, Jesús. Y en este día, Señor, yo te quiero pedir con todo nuestro corazón que nos perdones. Tú mereces la gloria, Jesús. Tú mereces el poder. Tú mereces la autoridad y el dominio. Has ganado por mí. Has ganado por nosotros. Has ganado por nuestras generaciones y aún seguimos dudando y luchando con nuestros pensamientos. Si tú estás conmigo, no estás conmigo. Yo te pido, Espíritu Santo, que hoy puedas revelarnos lo que Jesús realmente ha pagado por nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre ti. Tu dolor demostró que nos amabas. Tu dolor, Señor, manifestó que nos estabas sanando y nos estabas cuidando y estabas pensando en nosotros. Que aquella persona que amas dice, ¿sabes qué? Dejé de hacer todo lo que... Tengo muchas cosas que hacer. Pero voy a darte estas 2 horas, 3 horas y vamos a hacer algo juntos. No, pues hasta te sientes, ay, que tu corazón te late, sientes escalofríos y hasta va saliendo y dices, ay, no sé, ¿por qué siento algo tan bonito? ¿Por qué? Porque tu persona, todo tu ser, todo tu cuerpo se siente apreciado, se siente valorado, se siente amado. Y cuando le decimos a Dios, ¿sabes qué, Señor? No importa lo que tengan que hacer, por eso a Dios le gusta que estemos reunidos, porque estamos valorando lo que Él es. No solamente estamos en nuestra casa pasando tiempo con Él, sino vamos juntos todos a un lugar a ministrar a Dios juntos, como uno solo. Decimos, Señor, aquí estamos un puño de gente que valora lo que tú eres, valoramos tu persona. Y Dios